Buenas tardes a todos, un saludo. Vamos a dar comienzo al webinar de energía solar flotante. Antes de comenzar, nada, todos los que estéis aquí por el chat ya, los que estéis por aquí, si podéis dejar vuestro like en el webinar y si podéis suscribiros al canal. Y también, por supuesto, nos interesa mucho también si podéis dejarnos vuestra ubicación. Veo que hay gente de México, hay gente de Colombia, gente de Portugal, Argentina, Perú. Nada, un saludo a todos. Emiliano, José, Pablo Sánchez, Andrés, Escobendo, Josimar, Cristian, Johan, Carlos Torres, Enrique. Nada, un saludo a todos. Todos los que estáis en el chat, si podéis dejarnos vuestra ubicación, que luego nos interesa un poco para ver desde dónde ha llegado la gente al webinar, estaría muy bien. Vamos a esperar 1 o 2 minutillos más para que se acabe de incorporar la gente y comenzamos ya. Si queréis ir lanzando alguna pregunta. Ahora antes de empezar, perfecto. Traeremos, ahora luego presentaremos al compañero de Argentina, Ramsés, y le daremos paso para presentar. De momento vamos a esperar 1 o 2 minutos y vamos viendo, esperando a que se conecte la gente. Un saludo, Johan, desde Colombia. Un saludo, Andrew, desde México. Comentaros también que os hemos dejado en el link de la descripción, para cuando acabemos el webinar, podáis echarle un ojo. Un enlace donde vamos resubiendo los webinars que hacemos, los vamos resubiendo con los contenidos, presentaciones, si vemos algún punto en concreto, vamos a ir subiéndolo. Buenas René desde España, buenas Agustín desde Perú, un saludo a Alejandro desde México. Un poco para estructurar el webinar, cuando demos el paso ahora a Ramsés, él irá haciendo la presentación. Cuando finalicemos la presentación, podéis ir lanzando las preguntas por el chat. Si hay alguna que vemos que puede ser muy importante, trataremos a lo mejor de interrumpir a Ramsés. Si no, la dejaremos para el final y luego un poco al final haré yo un poco de moderador. Iré lanzándole todas las preguntas que habéis ido haciendo a través del chat durante todo el webinar para que vaya respondiéndonosla. Si queréis, vamos a comenzar ya. Y nada, comentaros que vamos a estar con Ramsés. Trabaja en el. Como coordinador de proyectos de investigación y desarrollo en el área de energías renovables del INTI en Argentina, y vamos ahora a darle paso. Un saludo, Ramsés. Borja, ¿Qué ¿cómo tal? andás? ¿Todo ¿Qué bien? ¿Todo tal? tranquilo? Todo tranquilo, todo tranquilo. Vamos. Estamos aquí ya con la gente. Tenemos gente, como has visto, tenemos gente de todas las partes de Latinoamérica, también gente de España, gente de Portugal. La verdad es que bastante bien. Si Sí, veo que ahí quieres. tenemos un saludo para todos, España, Portugal, toda Latinoamérica, México, Colombia, Argentina, Uruguay. Un saludo para todos. Bueno, la verdad que muy agradecido de estar acá. La verdad que como apasionado del cuidado medioambiental y de las energías renovables, es un honor dar una charla para este canalazo de YouTube. Y bueno, felicitarte también por el canal que tenés y por la iniciativa de dar a conocer este tipo de tecnologías que están pisando fuerte en el mundo y que está bueno que todo el mundo las conozca. Está bueno dar el paso. Nada, muchas gracias a ti. Al final nosotros, como has visto, vamos subiendo muchos vídeos, webinars y todo de energía solar, pero sí que es cierto que esta era una aplicación de la energía solar que nos parecía interesante, pero sobre la cual no tenemos un conocimiento profundo. Y hemos pensado, qué mejor que traer a un experto en la materia para que nos explique en detalle el funcionamiento de las plantas, el futuro que tiene esta tecnología y cómo un poco plantearla. Gracias. Sí, como bien dice Borja, la fotovoltaica flotante es una rama específica de la energía solar. El sol como fuente energética es algo que está pisando cada vez más fuerte en el mundo y no solamente lo digo porque ya hay un 3% de la matriz energética total que está abastecida por centrales fotovoltaicas en todo el mundo, sino que además se espera que para 2050 esta tecnología sea una de las principales fuentes energéticas a nivel mundial, incluso superando a los combustibles fósiles. Bueno, todo esto, este crecimiento prácticamente exponencial que está teniendo la energía solar a nivel global, hace que de la mano vaya también una reducción en lo que son los costos de este tipo de sistemas. Y eso abre infinitas oportunidades e infinitas alternativas, aplicaciones que se le puede dar. Una de estas es la aplicación fotovoltaica flotante, que consta, como bien dice su nombre, en paneles solares instalados sobre flotadores en espejos de agua. Bueno, ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es esta tecnología? ¿Por qué
en algún momento dijimos, vamos para el agua. La cuestión es que esta tecnología, la fotovoltaica flotante, surge de países que en su momento necesitaron generar energías limpias para poder evitar la contaminación, como por ejemplo la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, la emisión de agentes reductores de la capa de ozono, la contaminación de las aguas, evitar contribuir a las lluvias ácidas y un montón de tipos distintos de contaminación que se producen cuando generas energía con combustibles fósiles. Pero que tenían un problema, que si bien querían generar energías limpias, si bien querían instalar centrales, en este caso fotovoltaicas, no contaban con el terreno para hacerlo. O que por ahí el terreno competía con cuestiones como, por ejemplo, la densidad poblacional o con otras actividades como actividades agrícolas. Entonces dijeron, vamos a instalar en un terreno que en este momento no sea utilizado por otra cosa y empezaron a instalar en el agua. Esta tecnología surge en el año 2007-2008, ahí fue cuando se hicieron las primeras instalaciones fueron todas de baja potencia, y recién en el año 2017 se empezó a instalar a gran escala. Y así el crecimiento fue cada vez más, y hoy es muchísimo más amplio, hay un montón de instalaciones de alta potencia instaladas en el mundo. Pero eso no fue solamente por la ventaja de no competir con la densidad poblacional o con actividades agrícolas, sino que se empezaron a encontrar un montón de ventajas más que terminaban resultando mucho más favorables para el medio ambiente. Ahí vamos a enumerar algunas. Una de ellas es la posibilidad de combinación con centrales hidroeléctricas, que la vamos a detallar más adelante porque es una posibilidad que está muy buena y que está bueno que todos conozcan. Otra ventaja que tenía era la proximidad de los centros de demanda. Y con esto me refiero a que generalmente los centros de demanda son grandes ciudades que no tienen terrenos donde poder instalar una instalación fotovoltaica. Y puede ser, está el caso, en el que sí adquieran la energía eléctrica a partir de centrales, no solamente fotovoltaicas, sino de otras energías renovables. Pero esas centrales deberían estar lejos de esas ciudades por una cuestión de densidad poblacional. Seguramente esas ciudades también tengan lagos o tengan alguna especie de reservorio. Y de esa manera, instalar las centrales fotovoltaicas en ese reservorio, en vez de instalarla en las afueras de la ciudad, va a convenir muchísimo en cuanto al coste de transporte energético. Por lo tanto, esta también es una ventaja para las plantas fotovoltaicas flotantes. Ahora vamos a hablar un poco, de vuelta, de la cuestión de densidad poblacional y agrícola. Que si bien ya la mencionamos, supongamos que también hay terrenos que por ahí no tienen ese problema, no tienen el problema de competir con grandes poblaciones o no tienen el problema de competir ni siquiera con actividades que se pueden realizar en ese terreno. No hay ninguna plantación productiva. Sin embargo, puede ser que en ese terreno haya un bosque nativo. Y ahora, la pregunta es, en el caso de que tengamos un bosque nativo, ¿vamos a deforestar completamente un bosque nativo para instalar una instalación fotovoltaica? ¿Conviene eso? Miren, esto es opinión personal, pero para mí, decir que vos estás ayudando al medio ambiente, que querés producir energías limpias y de esta manera contribuir en la pelea contra el cambio climático, pero a su vez estar deforestando un bosque, me parece una contradicción. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Después, otra ventaja que tenemos, que es una de las que a mí me resultan las dos principales en cuanto a lo que es el sistema fotovoltaico en sí, es el aumento de rendimiento energético. Estos sistemas, al instalarlos en el agua, tienen un aumento de entre un 10 y un 15% de generación eléctrica. Y esto vamos a explicar también el porqué, cuál es el porqué se genera esta mejora de rendimiento. El principal motivo es el efecto del enfriamiento del agua. Esto se produce porque estás trabajando en un ambiente que es más frío, que sería el agua en este caso, y eso disminuye la temperatura de operación. Eso no solamente aumenta la vida útil de los paneles solares, sino que además mejora el rendimiento porque disminuyen las pérdidas térmicas. Por otro lado, está la cuestión de la disminución de sombras y polvo y tierra y algunas otras cosas más que pueden aparecer o que aparecen en todas las instalaciones que están en tierra. Eso es un caso que, además de mejorar el rendimiento, también me disminuye la necesidad de limpieza y la necesidad de mantenimiento en los paneles fotovoltaicos flotantes. Pero esos son dos de los motivos por el cual el rendimiento en una instalación fotovoltaica flotante aumenta. Después hay dos motivos más. Uno... Luego, Ramsés, un segundo. Sí. Ligado a la parte de disminución de temperatura de operación, no solo mejora el rendimiento, sino que también te mejora el comportamiento en relación a la tensión.
Con lo cual, uno de Claro. los problemas que tienes en las plantas normalmente que están en terreno es que a temperaturas muy elevadas te disminuye la tensión y puede que te salgas del punto de máxima potencia del inversor. Con lo cual, si además de mejorar el rendimiento, si también conseguimos reducir la reducir, o sea, aumentar, perdón, la tensión y que la reducción de tensión por temperatura sea inferior, conseguimos estar durante prácticamente todo el año dentro de la zona de la ventana MPT del propio inversor y también el inversor, ya no solo los paneles, también el inversor va a acabar trabajando mejor, que también es otro punto interesante. Sí, la disminución de la temperatura de operación nos genera un montón de ventajas. Eso es algo por lo que hay que tener muy en cuenta instalar en el agua y es un beneficio sobre las fotovoltaicas convencionales. Bueno, después tenemos dos efectos más que también nos mejoran el rendimiento del agua. Ahí, cuando yo tengo una instalación fotovoltaica en tierra, una planta grande, en muchos casos lo que se hace es una actividad que se llama cooling, en inglés sería enfriamiento, que es mediante un dispositivo eléctrico, se riega a los paneles solares, a los módulos fotovoltaicos, que en este caso estarían en tierra, para poder refrigerarlos. También de esta manera estaríamos disminuyendo aún más la temperatura de operación. En el caso de las plantas fotovoltaicas flotantes, este efecto se hace naturalmente. ¿Por qué se hace naturalmente? Porque la superficie que está cubierta por los módulos fotovoltaicos y por los flotadores tiende a evaporar. Hay parte que tiende a evaporar. Esa parte que tiende a evaporar me deja un rocío en la superficie de los módulos, que eso me los refrigera automáticamente. Por ese motivo también me aumenta un poco más el rendimiento. Y el último motivo, el cuarto motivo y el último que vamos a decir, aunque también hay más, por el que aumenta, que podría llegar a aumentar hasta un 15%, es la cuestión de los aireadores. Hay sistemas específicos de flotadores, después más adelante vamos a presentar un poco los flotadores y vamos a volver con este tema, pero que tienen pasos de aire. Esos pasos de aire refrigeran el ambiente, me van a crear un ambiente todavía más frío y por ese motivo el rendimiento va a aumentar todavía más. Por último, vamos a la última ventaja que vamos a presentar como ventaja principal, que para mí es una de las más importantes y una de las que hay que tener más en cuenta para poder combinar con otras tecnologías, que es la cuestión de la reducción de la evaporación del agua. Instalar flotadores y paneles solares arriba de los flotadores sobre un espejo de agua, me puede llegar a reducir hasta un 80% la evaporación en toda la superficie cubierta. ¿Esto a qué se debe? Porque nos vamos a preguntar, ¿y por qué es esto? Bueno, el porqué de esta cuestión viene a partir del material del cual están hechos los flotadores. La mayoría de los flotadores, vamos a tocarlo más adelante también de vuelta, pero la mayoría de los flotadores están hechos de polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad, además de ser un material seguro al medio ambiente, es un material que puede resultar como un aislante térmico. Esto significa que la irradiación que antes llegaba al agua y que me calentaba el agua, ahora va a llegar a la superficie superior del flotador y va a calentar la superficie del flotador. Pero la superficie inferior, la base del flotador, va a quedar fría porque el polietileno de alta densidad es un aislante térmico. Entonces, el agua va a estar más fría y de esta manera, además de que va a llegar menos luz, va a evitar muchísima evaporación, que puede llegar hasta un 80%. Otro motivo por el cual reduce la evaporación es por la reducción del flujo de aire que pasa por esa capa. Piensen que arriba de la superficie de agua, arriba del caudal de un reservorio, va a haber siempre una capa de aire húmedo, una superficie más densa. Esa capa de aire húmedo no sale debido a que hay menos flujo de aire, queda ahí y eso también me evita aún más la evaporación. Esos son los motivos por los cuales se generan esas dos ventajas principales que son el aumento de rendimiento en un 15% y la reducción de la evaporación en un 80%. Una pregunta, Ramsés, que nos lanzan, que Bien. va muy ligada con esto, nos preguntan, ¿cómo controlaría la no afectación? Josimar de Llarena Pinto nos pregunta, ¿cómo se controlaría la no afectación de los ecosistemas en los lagos? ¿Qué hay que tener en cuenta? Es Bueno. decir, ¿cuáles Bueno, son ahora los... hablamos bastante Vale, de perfecto, ventajas perfecto. de los sistemas fotovoltaicos flotantes. Bueno, en cuanto a las desventajas, el impacto ambiental es una desventaja en cuanto a todos los sistemas que cree el hombre, en cuanto a todos los sistemas artificiales. Vamos a hablar específicamente del impacto ambiental. El impacto ambiental podríamos considerar dos cosas principalmente, una flora, la otra fauna. En cuanto a la fauna, hay un organismo que estudia a las instalaciones fotovoltaicas flotantes que hace años que ya lo viene estudiando, que es la Secretaría de Energías de Singapur. Más adelante vamos a hablar también de ella, pero ya que lo preguntaron, vamos a mencionarla, que estudió cuál es el impacto ambiental.
En cuanto a lo que es la fauna acuática, resulta que a la fecha de hoy, el estudio se sigue haciendo, pero a la fecha de hoy llegaron a la conclusión de que no hay ninguna especie específica de peces, no hay ningún cardumen que se vea afectado por las condiciones, es decir, que huya al sombreamiento que pueden llegar a producir. Sí podría llegar a haber un problema, es decir, que por esto no hay ningún impacto ambiental negativo para la fauna acuática. Sí podría existir un problema en caso de que se pesque en ese reservorio de agua con redes de pesca. ¿Por qué podría llegar a haber un problema? Porque las redes se podrían llegar a chocar con los sistemas de amarre. Eso podría llegar a ser un problema, pero bueno, es también parte del estudio del micrositting, de dónde voy a ubicar mi instalación, lo que tengo que hacer previamente a decidir si voy a hacer mi instalación ahí o no. Ver que en ese lugar no esté permitida o no se suela pescar con red. Ese sería el único impacto que podría llegar a tener con la fauna, que las redes se mezclen con los sistemas de amarre. En cuanto a lo que es flora, sí hay una reducción en cuanto a lo que es la llegada de luz al fondo del agua, por lo tanto, podría llegar a haber un problema con la fotosíntesis. Ojo, esto no es una desventaja. Esto en la mayoría de los casos es una ventaja. ¿Por qué? Porque en muchos reservorios lo que se quiere es mitigar el crecimiento de algas. Las algas en muchos tipos de reservorios diferentes suelen empezar a cambiar la calidad del agua para peor. Entonces, se intenta por métodos biológicos reducir el crecimiento de algas. En este caso, lo estás reduciendo de una manera muchísimo más amigable al medio ambiente. Y bueno, en ese caso podría ser una ventaja. Hay reservorios que por ahí no tienen mucho espacio verde en las ciudades donde están ubicados y que por ese motivo sí necesitan que haya un crecimiento mayor de algas y necesitan justamente el reservorio para criar algas. En ese caso, bueno, no lo vas a ubicar ahí, va a ser parte del micrositting. Pero el impacto ambiental es prácticamente positivo. O sea, o nulo para la fauna, positivo para el caso de la flora. Por lo tanto, de hecho, es una de las energías renovables, uno de los sistemas de energías renovables con menor impacto ambiental. En cuanto a lo que es el impacto visual, bueno, depende mucho del que lo está viendo, si le gusta o no. Eso Pero es subjetivo. las dos principales desventajas están relacionadas con la dificultad de operación, por el hecho de estar en el agua y ser un sistema eléctrico, y con la falta de claridad en cuanto a concesiones y licencias. Esas son las dos desventajas que tienen estos sistemas hoy en día y que próximamente esperemos que la dificultad de concesiones y licencias pase a ser una cosa del pasado. Sí, eso también entiendo que luego ya depende de cada país, de cómo esté legislado y de Sí. todo eso. Correcto. Bueno, pasamos a lo que es la parte de oportunidades. Oportunidades más que nada de combinación de la tecnología fotovoltaica flotante con otras tecnologías. Bueno, cuando queremos evaluar un sistema fotovoltaico flotante, para ver si nuestro proyecto está en un lugar donde es factible instalarlo, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, la velocidad del viento. Segundo, la velocidad de la corriente. Tercero, la carga de nieve, la salinidad del agua y varias cosas más que pueden llegar a pausarme el proyecto o a decirme que este proyecto no es para este lugar. Por ejemplo, bueno, el lugar más ideal sería un reservorio, dique o embalse que tenga poca velocidad de corriente, poca salinidad o que no tenga salinidad, que sea principalmente agua dulce, poca velocidad de viento y después vamos a hablar de lo que es la variación de nivel. Pero lo ideal es poder combinar esta tecnología aprovechando el beneficio de la reducción de la evaporación del agua. De esta manera lo puedes combinar con actividades como, por ejemplo, la irrigación de campos, en la cual necesitas caudal de agua y que probablemente se te hubiese evaporado. Además, otra cosa que podemos considerar para los lugares donde es más factible instalar este tipo de instalaciones es que sean lugares que tengan una buena irradiación para tener buen recurso solar, que además tengan un buen recurso hídrico, que tengan cierta cantidad de reservorios, de diques, para poder instalarlo, y que por otro lado sean lugares que tienen el problema de la sequía, porque esta tecnología, con la propiedad de que reduce la evaporación, es una tecnología que ayuda a combatir la sequía.
Un ejemplo de una instalación en la que se pudo combinar con otra tecnología es el de la foto que vemos ahí. Esa es una instalación de 13 megawatts de capacidad ubicada en Chiba, Japón. Es de hecho la instalación más grande de Japón. Y está ubicada en un reservorio de regulación de caudal de agua que se usa en combinación con la agricultura para el cultivo de uvas. Está ubicado en una zona donde se cultivan uvas. Eso hace que el agua que en otro momento se hubiese evaporado, ahora se puede utilizar para cultivar las uvas y para irrigar los campos. Otro ejemplo es el caso de Alemania, en industrias que también necesitan cierta cantidad de agua y además demanda energética, como es el caso, por ejemplo, de la industria de la grava. Sí, al final yo creo que también con respecto al primer proyecto de Japón, creo que reaprovechar algo que podría pensarse como una desventaja, que era lo que puede afectar a la fauna y a la flora, pero reaprovecharlo porque evitas esa parte de esa evaporación y reaprovechas ese caudal de agua que estás dejando de perder para poder regar los campos que puedas tener alrededor. Desde ese punto es muy, Correcto. muy interesante. Bueno, y el caso de la instalación esta en Alemania, que es una instalación mucho más chica, es para autoabastecimiento, es una instalación de 750 kilowatt pico de capacidad. Es también para una industria que necesita agua y mucha demanda energética, como es la industria de la grava. Esta queda en Rheinchen, Alemania. Bueno, pasamos un poco a lo que es la capacidad instalada actualmente de esta instalación. Otra ventaja que podemos encontrar en los sistemas fotovoltaicos flotantes es la facilidad de instalación. A diferencia de los sistemas fotovoltaicos convencionales que necesitamos en una planta de alta potencia, crear una estructura metálica y por ahí cuesta el tema de la instalación, nos lleva además más tiempo. Las instalaciones fotovoltaicas flotantes son instalaciones muy fáciles de hacer, es solamente ensamblar un equipo que se puede ensamblar afuera en tierra. Después, por una plataforma, lo vas entrando al agua y después lo moves en conjunto hasta la ubicación final que va a tener. La parte más final va a ser la parte de amarre, pero tampoco es algo muy complicado. ¿Está amarrado las estructuras? ¿Luego se amarran al fondo del lago? Exacto. La estructura la amarras al final. Una vez que ya tenés la parte flotante puesta en su lugar, vas a amarrar la estructura. Esa sería la parte final de la instalación. Y además es mucho más rápido que una instalación fotovoltaica convencional. Acá vemos un poco del contexto de cómo fue creciendo en los últimos años. El 2017 fue el año que se empezó a instalar a gran escala, que estuvieron las primeras instalaciones de más de 5 megawatt pico de capacidad. Y así fue como fue creciendo año a año. En la actualidad ya contamos con 3 gigawatt pico de capacidad instalada en todo el mundo. Hay 4 más en construcción y se espera que para 2025 lleguemos a 10 gigawatt pico de capacidad instalada en todo el mundo. Bueno, en cuanto a los países donde hay más tecnología instalada, se encuentran primero los países asiáticos, que fue donde empezaron a instalarse, como es el caso de China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia. Y después lo siguen países europeos, Oceanía y Norteamérica, que ya están apostando muchísimo a esta tecnología. Aquí yo lo que veo, por la tendencia que veo, porque normalmente veo que en la imagen está también, que suelen poner los módulos con una inclinación pequeña. Por lo que he visto yo, casi siempre suelen ser con una inclinación pequeña. Entonces, esto puede presentar una ventaja para países con latitudes cercanas a cero, o por ejemplo España o países latinoamericanos, pero países más nórdicos, donde lo óptimo suele ser inclinaciones un poco más elevadas, puede ser, entre comillas, un poco inconveniente, ¿no?, a la hora de desarrollar esta tecnología. Sí, en cuanto a los ángulos de los sistemas fotovoltaicos, eso depende mucho del tipo de flotador que tengamos. Vale. Hay sistemas que tienen ángulos fijos. Los ángulos fijos, por ejemplo, ese de la foto es de 5 grados. Eso representa también una ventaja en cuanto a lo que es el embolsamiento de viento, porque no vamos a tener una resistencia al viento. Cierto. De la parte de cuando viene atrás. También, pero también hay sistemas que tienen ángulos de 10 grados, 12 grados o 15 grados fijos, e incluso hay sistemas que tienen ángulos variables entre 5 y 50 grados. En un país nórdico convendría por ahí poner un sistema con ángulo variable y claro, de esa manera llegar a un ángulo mayor a 25 grados, por ejemplo.
Sí. Pero sí, los ángulos son muy variables dependiendo del sistema de flotadores que usemos y el proveedor que usemos. Bueno, pasamos un poco a mencionar algunas instalaciones globales. La primera que vemos ahí, vamos a empezar por Asia, que es el continente que más cancha tiene en esta tecnología, porque es el que hace más años está. Esa instalación es en Corea del Sur, en Cheongpo. Es una instalación de mediana potencia. Y esa que vemos ahí es a la fecha la instalación más grande del mundo. Esa queda en Anhui, China. A la derecha. Y es. Sí, a la fecha es esa, tiene 150 megawatts de capacidad. Ahora vamos a hablar un poco más de qué esperamos para futuros años, pero a la fecha la instalación más grande del mundo tiene 150 megawatts pico de capacidad. Está en la provincia de Anhui, en China. Y es una instalación donde se aprovecha el efecto de reducción de la evaporación del agua para combinarla con otra tecnología, que en este caso es el tratamiento de efluentes de explotaciones mineras. En este caso, lo que se está haciendo es reducir agua que si se evapora podría llegar a contaminar un montón el medio ambiente. Por un lado, lo podemos ver como que está muy bien, porque si ese agua se evaporara, seguramente la contaminación que estaría produciendo, en ese caso la industria minera, A sería lo mucho mejor mayor de lo luego produce. llegaría la llamada lluvia ácida después de. Claro, correcto. Sí, son efluentes mineros que son mucho más contaminantes Sí. que, por ejemplo, que los gases de efecto invernadero que pueden producir otra industria. Pero por otro lado, también lo podemos ver desde el ángulo de que con una tecnología que es totalmente favorable para el medio ambiente, estamos ayudando a otra tecnología o otra actividad que es muy contaminante, como es la minería. Y esto también sirve de excusa a la minería para decir, bueno, voy a instalar paneles fotovoltaicos flotantes para el agua que voy a usar para tratamiento de efluentes, para los relaves mineros, entonces me voy a contaminar. Y es mentira, sí estás contaminando un montón. Estás dando un paso adelante, pero estás dando cinco pasos atrás. Y por otro lado, bueno, eso tampoco está bueno. Sí, la excusa de la excusa de. Bueno, dijimos que esa era la instalación más grande de la fecha, 150 megawatt pico de capacidad. Este lugar que vemos ahí es Madhya Pradesh, lo que vemos ahí es un embalse también. En ese embalse en Madhya Pradesh, hace pocos días, el 4 de noviembre, se terminó de licitar un proyecto que ya se venía planeando hace bastante, de hacer una instalación de 600 megawatt pico, que se espera que está para finales del año que viene. Y esa va a ser, en ese momento, la instalación más grande del mundo. O sea, va a superar cuatro veces lo que es la instalación más grande del mundo de hoy. Y vamos un poquito más, vamos a 2023. Para 2023 se va a instalar una instalación en Corea del Sur, en Saemangeum, en el embalse que vemos ahí, que la firma que va a proveer los sistemas, tanto los módulos como los sistemas flotantes, va a ser Qcells, que es una firma también surcoreana. Y en este caso, la instalación va a tener una capacidad de 2,1 gigawatt pico en total. Todas Bueno. las flotantes, eso casi llegaría al Todo flotante. récord total. Creo que el récord ahora mismo es una Listo. de la de India, la Vada Solar o algo así, que son como 2,2 o 2,3 gigas. Sí, estaría muy cerca de tener de ser el Sí, sí, récord sí. total mundial. Sí, Y además, en el top 3 entra seguro. sí. Y además no solamente eso, sino que superaría ya esa instalación sola toda la capacidad que había en septiembre del año pasado. En septiembre del año pasado recién se llegó a los 2 megawatts, a fines de año se había llegado más o menos a esa capacidad, 2,3, y solamente esta instalación ya superaría el potencial total que había en ese momento. Así que va a ser, ya está pisando cada vez más fuerte esta tecnología. Bueno, por último, hablando de Asia, quiero comentarles sobre esta instalación, que es una instalación muy importante, es una instalación de 1 megawatt, pero es importante porque es una instalación que se lleva a cabo para la investigación de esta tecnología. Como verán ahí, son 12 sistemas flotantes diferentes en los cuales se estudian distintos tipos de sistemas de amarre, distintos tipos de flotadores, distintos tipos de módulos y además distintos efectos medioambientales que puede llegar a causar este tipo de sistemas. Esa instalación queda en Singapur. Y es la que les había comentado que usa la Secretaría de Energía de Singapur, la CERIS, para evaluar qué tan factibles y qué tantas ventajas pueden tener estos sistemas.
A partir de este sistema, por ejemplo, se llegó a la conclusión de que el material ideal para hacer los flotadores era polietileno de alta densidad. Al principio, el material que se usaba era polímero reforzado con fibra de vidrio. Bueno, a su vez, Singapur también es un país que desarrolla mucho esta tecnología. Como verán, acá teníamos lo que era la instalación ESA, que es de 1 megawatt, que es para investigación y desarrollo. Y acá vemos cómo se ve ese espejo de agua desde arriba. Hay una instalación también de 60 megawatts instalado en ese mismo reservorio. Bueno, pasamos un poco a lo que son las centrales híbridas. Esa foto que vemos ahí es de una central híbrida en Portugal. Las centrales híbridas son centrales fotovoltaicas flotantes instaladas en centrales hidroeléctricas. Esta queda en Alto Rebagado. Y las centrales híbridas tienen ciertas ventajas por las cuales es muy interesante tenerlas en cuenta. Una es la optimización de espacios y otra que es por ahí la más importante es la reducción de los costos de instalación. Acá cuando instalamos en una central hidroeléctrica estamos aprovechando la infraestructura que ya existe, la infraestructura que ya existía antes por existir la central hidroeléctrica. De esta manera, eso nos estaría reduciendo muchísimo lo que es el costo de inversión inicial para instalar la planta fotovoltaica flotante. Las centrales híbridas también tienen un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que las centrales hidroeléctricas me generan una electricidad que es constante. La generación eléctrica que tienen las unidades generadoras de una central hidroeléctrica es constante. En cambio, la generación que producen unas centrales fotovoltaicas, que se produce a partir de la energía solar, es variable, porque el sol no está todo el tiempo. Entonces, vamos a generar energía variable. Eso me hace una contradicción, porque yo estoy brindando energía a la unidad generadora, mientras esa energía que yo estoy generando, no la estoy generando todo el tiempo, como si lo está haciendo una central hidroeléctrica. La cuestión acá es que las plantas fotovoltaicas flotantes son precisamente para complementar a las centrales hidroeléctricas. Y vamos a poner un ejemplo específico para que quede un poquito más claro. Esta central es Gazi Barota, queda en Pakistán. Dato importante de color, bueno, no sé si decir de color porque es un dato más gris que otra cosa. Pakistán es el segundo país más contaminado del mundo. Ojo, no que produce más contaminación, el más contaminado, el primero es Bangladesh. Y hoy a la fecha claramente no tiene ninguna instalación fotovoltaica flotante, sí tiene instalaciones hidroeléctricas como la que vemos en la imagen. Bueno, esta instalación tiene 5 unidades generadoras de 150 megawatts cada una. Y en condiciones de carga normal, o sea, durante la mayoría de las horas del día, solamente están trabajando 3 unidades generadoras. Eso es para almacenar más caudal de agua y que durante las horas pico entren a funcionar las 5 unidades generadoras y así poder abastecer todo el día. El problema que tiene es que el agua que almacena, ese caudal almacenado, no alcanza para todas las horas. Entonces, eso empieza a generar cortes de luz. Bueno, si en esta instalación se hiciera además una instalación fotovoltaica flotante, en ese caso podría usar la instalación flotante para brindar energía a la unidad generadora o a las 2 unidades generadoras que abastecen las horas pico durante el mediodía solar o durante las horas del día y a la noche sí usar el agua que quedó almacenada. De esta manera estaría teniendo muchísimo mejor rendimiento energético. Esto a día de hoy, Ramsés, en España, por ejemplo, se hace bastante sí. Que para regular los picos de potencia se utiliza la hidráulica. Y es bastante común tener 2 embalses a 2 niveles distintos. De forma que cuando el precio de electricidad es barato porque hay mucha inyección, bien sea porque la fotovoltaica está a tope, la eólica está a tope y hay un exceso de producción, baja el precio de la electricidad y entonces las hidráulicas, en lugar de exportar energía a la red, comienzan a importar energía a la red para elevar el caudal desde el embalse bajo al embalse elevado. Esto, combinando hidráulica con fotovoltaica, entiendo que se podría hacer directamente sin necesidad de absorber energía de la red, se podría hacer directamente con la propia instalación fotovoltaica que tengas en la hidro. Podría ser una aplicación muy interesante ahí. Claro, sí, vos vas a generar mucha más energía y además vas a poder abastecer esa zona. Ahí un paréntesis. Chicos, Juan, Camilo, Daniel, José, Alexis, Grecia, Francisco, he visto que estáis lanzando muchísimas preguntas. La idea es un poco
que vaya continuando la presentación, porque seguramente muchas se vayan resolviendo indirectamente durante la presentación, y luego cuando acabe la presentación le lanzaremos todas y intentaré seguir desde la primera hasta la última, e iremos viendo todas las preguntas que vais lanzando. Buenísimo. Bueno, ahora hablamos de las ventajas que tienen las centrales híbridas. A su vez también está el hecho de que hay muy pocas centrales híbridas en el mundo. Está esa, la de Portugal, la de Alto Rebagado. Hay otra en Tailandia, que también es la más grande del mundo, la central híbrida más grande del mundo. Hay varias instalaciones en Estados Unidos, que Estados Unidos está haciendo bastante énfasis en lo que son las centrales híbridas, pero hasta ahí, no hay muchas más. ¿Y cuál es el problema? Porque muchas veces por ahí escuchamos que la central fotovoltaica flotante que está en tal embalse, pero probablemente no sea una central híbrida. La cuestión es esta, que muchas veces se hace una central híbrida, una central hidroeléctrica conectada con la infraestructura que ya existía, y se instala en ese espacio de agua, en ese espejo de agua, una central fotovoltaica flotante, pero se hace otra conexión a la red, una conexión a la red separada. De esta manera, no estamos aprovechando la ventaja de la reducción de costos que nos genera la infraestructura ya existente. Por eso no es lo mismo una central fotovoltaica flotante en una represa hidroeléctrica que una central híbrida. La central híbrida tiene más ventajas. Yo hace poco, recientemente, leí que se acabó de construir una central en los híbridos, o sea, había una central ya hidráulica y reaprovecharon para hacer una fotovoltaica flotante en los Alpes suizos a 1810 metros de altura y que estaba Sí. produciendo durante el primer año, o que iba a producir, no sé si ya estaba ya en operación, 800.000 kilovatios hora al año, de forma Sí, adicional esa es a la lo que ya producía instalación con la hidráulica. del Stutz que ahora la vamos a mencionar Sí, también porque tiene ah. una Vale, característica vale, que la vale, hace vale. muy particular, pero sí, muy buen dato. Bueno, después otro dato que también vi que pusiste en la página de Instagram es que el Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos, la ENRL, dijo que hay aproximadamente 380.000 centrales hidroeléctricas que se podrían hibridizar, que es donde es factible además instalar instalaciones fotovoltaicas flotantes y de esta manera hacerlas híbridas. Y que, bueno, en total, en su conjunto, podrían llegar a producir 10.600 terawatt-hora al año de energía. Esto sería una barbaridad, sería una locura. Increíble, sí. Estamos hablando no solamente de fotovoltaico flotante más hidroeléctrico. Pero esto sería una locura porque abastecería casi un 40% de la demanda energética mundial. Y además es terreno desaprovechado, o sea, es terreno que no necesitas aprovechar ese terreno para otra aplicación, es terreno que no estás utilizando y que fácilmente puedes aprovecharlo para aumentar la disponibilidad y la producción de esa planta, hibridizándola. Correcto. Sí, muy interesante. Buenísimo. Bueno, y hablando un poco más, vamos al caso de África. África es un país que por un lado tiene la matriz energética está compuesta principalmente por centrales hidroeléctricas. Pero ¿cuál es el problema con África? Pensemos, tengamos en cuenta que hay 1.400.000 personas en todo el mundo que no tienen acceso a la red eléctrica. Y ahora pensemos que el 60% de esa En cantidad África. está solamente en África. O sea, hay un montonazo de gente en África que no tiene acceso a la electricidad. Y además, por otro lado, África es el continente con más mortalidad, con más índice de mortalidad por deshidratación. Entonces, dos de los problemas más grandes que tiene África son el acceso a la red eléctrica y el acceso al agua. ¿Cómo podemos solucionar las dos cosas? Bueno, con instalaciones fotovoltaicas flotantes. De hecho, el potencial que tiene África para lo que es energía fotovoltaica en general es muy alto. Pensemos que África tiene en algunas zonas una irradiación de 2.000 kilowatt-hora por metro cuadrado anual. Y esa irradiación es que es altísima. Además, si la comparás con que tiene la matriz energética principalmente abastecida por centrales hidroeléctricas, vamos a llegar a la conclusión de que si instalamos centrales fotovoltaicas flotantes, vamos a mejorar un montón, tanto la condición de falta de electricidad como la condición de falta de agua. De hecho, está estudiado que si cubrimos al 100% todas las centrales hidroeléctricas donde es factible hibridizar del continente africano, vamos a llegar a instalar 2.900 gigawatt pico de capacidad en todo el continente. Yo ahí creo que un poco más en África, creo que la problemática
es lo que comentabas, el acceso a la electricidad, pero principalmente por la propia red de transporte, que no hay una infraestructura que nos pueda llevar. Es decir, tienen que ser. Yo en África sí que creo que tienes que ser mini centrales fotovoltaicas, pero muy distribuidas, porque al final hacer grandes redes eléctricas allí en África es poco viable. Es Igual de complejo, todas ahí es un poco formas, más lo que complejo. tenés en África son centrales hidroeléctricas. Si vos Ya, instalás sí, esa la línea ya la central tienen. fotovoltaica Sí, de la esa central línea ya la tienen. hidroeléctrica, Sí. va a la red directo y bueno, Claro, creo que es esa lo línea, que más sí. conviene. Sí, esa línea ya la tienen. Bueno, pero el potencial que tiene de esos 2.900 gigawatt pico de capacidad que podrías instalar en todas las centrales hidroeléctricas estaría generando 50 veces la electricidad que hoy genera todo el continente. Bueno, ahora también me vas a decir, eso es económicamente infactible, es imposible, o sea, todo bien, pero es totalmente infactible. Bueno, sí, seguramente sí. Pero si lo vemos desde otro ángulo, si solamente instalamos el 2%, ya estamos duplicando la matriz energética. Así que es una oportunidad donde realmente hay que empezar a incentivar. Bueno, el potencial que tiene instalado África tiene dos instalaciones, una en Kenia, otra en Marruecos, son las dos de autoabastecimiento. Esa es la instalación en Kenia de Isigener. Multiconsult también está evaluando el potencial que tiene Kenia y el potencial que tiene Seychelles. Y bueno, o sea, se está intentando avanzar un poco, pero hoy en día es muy poco lo que tiene instalado el continente africano. Bueno, pasamos al caso de Sudamérica. Sudamérica también es un continente que tiene una irradiación excelente y un potencial excelente para desarrollar instalaciones fotovoltaicas flotantes. Hoy en día tampoco tiene mucho, pero tiene algo. La instalación más grande que hay hoy en Sudamérica es la que vemos ahí a la izquierda, que es la que está ubicada en Bahía Sobradinho, en Brasil. Y es una instalación de 1 megawatt pico de capacidad. Está sobre un dique, no es una instalación híbrida. La otra está en Goiás, también está ubicada en Brasil. Es una instalación de la firma Cieleter. Y después pasamos al caso de Chile. En Chile se aprovecha bastante lo que es el recurso de combinación, la hibridización con otras tecnologías. Por ejemplo, la que tenemos a la izquierda arriba es una instalación de Fraunhofer Chile, donde se combina con la irrigación agrícola. Es una instalación para abastecer a zonas rurales que no están conectadas a la red. La instalación que está a la derecha es una instalación que está también ubicada, como, al igual que la planta de Anhui, en una central, en una explotación minera. Esa queda en Las Tórtolas, en Chile también. Y bueno, sirve para reducir la evaporación del tratamiento de efluentes. Las dos que vemos abajo de la de Fraunhofer son dos instalaciones instaladas por Isigener en dos bodegas de vino y se usa para reservorio. Esa es una de las aplicaciones que a mí me parecen más factibles y donde es más aprovechable la cuestión de la hibridización con la fotovoltaica flotante para reducir la evaporación. La cuestión de que los reservorios, de que los reservorios para producción de vino, las bodegas, son lugares que además de necesitar caudal de agua para irrigación de los cultivos, necesitan demanda eléctrica, necesitan energía eléctrica. Por lo tanto, para lo que es el campo privado, es una aplicación que está buenísima. Y la última también es algo parecido, es en un campo también agrícola de la firma Mataquito, Horsfruit. Y bueno, también es una instalación que está ubicada en Chile, que está generando también bastante electricidad, está conectada a la red. Esa que vemos ahí es una instalación en Colombia, en el embalse El Peñol. Y bueno, en ese lugar, en ese embalse que está ahí, también se quiere hacer una instalación híbrida. Es una presa hidroeléctrica, se quiere hacer una instalación híbrida. Esa queda en Surinam. Y por último, lo que va a ser más importante en Latinoamérica, la instalación que va a ser la más grande, va a estar ubicada en San Pablo, en el estrecho de Belings. Y es una instalación que va a ser de 30 megawatt pico de capacidad. Bueno, pasamos un poco a lo que es el equipamiento. Vamos a hablar primero de los módulos.
Bueno, una pregunta que se pueden hacer muchos, sí. Lo del panda ahí en la imagen es real o es algo que han hecho gráficamente luego? No, es real, es Es real. Es real. una instalación que queda en Shenzhen, China. Ahí Se llama la en instalación del China. Gran Panda. Hostia. No, y justamente les quería mostrar la instalación del panda, porque ¿cuál es la diferencia entre los colores del panda? Es más, fíjense que tiene las dos plataformas que están a la izquierda del panda son de un color y las que están del otro lado son de otro color, que sería como del fondo del panda. Sí. Bueno, la diferencia es que algunos módulos son policristalinos y otros monocristalinos. No voy a explicar Monocristal. bien la diferencia entre Sí, sí, policristalinos sí. y Muy, monocristalinos. Hay un hombre. montón de videos en MySolar, en Academia Solar, en el canal de YouTube, Eso donde pueden ver todo. muy bonito. Yo creo que es más marketing que otra cosa, porque al final son módulos Sí, con obvio, sí. características técnicas distintas. Entonces van a tener pérdidas por mismatch. Por todo. Yo creo que lo han hecho para hacer bonito y para que luego a nivel de marketing sea un buen reclamo. Claro, Pero. sí, obvio. Sí. Sí, además si buscas fotovoltaica flotante es como la primera que te aparece, Sí, sí, como sí. es la más linda de todas. Pero sí, puse esta foto principalmente porque los módulos fotovoltaicos que utilizamos para los sistemas flotantes generalmente son los mismos que utilizamos para una instalación fotovoltaica convencional. Sí, eso también nos da paso a que podamos, dependiendo de las características de la zona, usar determinados módulos, como por ejemplo sin marco, con doble vidrio, para condiciones extremas. Incluso podemos llegar a utilizar hasta módulos translúcidos, los transparentes, en caso de que usemos un sistema flotante con tubo cuadrado de aluminio. Ahora cuando pasemos a flotadores le voy a Bueno, explicar aquí también eso. también los módulos bifaciales para este tipo de. Pueden ser muy interesantes, porque luego puede haber puede que se refleje bastante la luz sobre la superficie del agua. Quería hablar un poco de eso también. La cuestión de que los módulos suelen ser siempre los mismos que la fotovoltaica convencional lleva a la pregunta, bueno, entonces podemos usar cualquier módulo. Bueno, en cuanto a tamaño, peso, eso no hay problema porque la mayoría de los flotadores hoy en día ya están diseñados como para adaptarse a distintos tamaños y pesos de módulos. Pero está la cuestión de los bifaciales. Y justamente la Secretaría de Energía de Singapur, a partir del banco de pruebas, que es la plataforma que les había mostrado de 1 megawatt que les mostré antes, que quedaba en Singapur, descubrió que, a diferencia de lo que piensa mucha gente, el agua absorbe mucha más Ya. radiación de la que refleja. Sí, tiene mucha más Eso significa, transmitancia que reflectancia. Sí. claro, eso significa que el albedo del agua no es Ya. útil como para usar módulos bifaciales. Entonces, los módulos que están en las instalaciones fotovoltaicas flotantes generalmente son monofaciales, a menos que sea una instalación para Sí. investigación como es la de Singapur, y ahora les voy a mostrar una más que seguramente también la escucharon. Sin embargo, hay instalaciones que sí tienen módulos bifaciales. ¿Y cuál es esa instalación? La que habías dicho vos, Borja, Ah. ubicada en los Alpes suizos, en Les Tours. Sí. Esa instalación sí tiene módulos bifaciales. Si viste esa instalación, no, los flotadores no están proveídos por una empresa de flotadores común como puede ser EasyGener, Sungrow, Cieleterre, sino que en este caso la estructura la hizo una empresa que se dedica a muelles. ¿Y por qué es eso? Porque es una estructura mucho más alta, mucho más compleja, que lleva mucho más tiempo de armar y además es mucho más cara. Pero ¿cuáles son las ventajas de este sistema? Las ventajas de este sistema es que primero está ubicado a más de 1.800 metros de altura, por lo que el sol llega mucho mejor a reflejar a los paneles solares y vas a generar más electricidad, misma cantidad de paneles. Y por otro lado, que es un lago que durante todo el invierno está cubierto totalmente de nieve. Ah, qué Eso bueno. hace que la nieve quede por debajo de lo que son los sistemas fotovoltaicos flotantes. Y eso es lo que justifica la altura de la estructura. Ahora, el albedo de la nieve es distinto al albedo del agua. Y el albedo de la nieve hace que sea muy beneficioso usar módulos bifaciales. Por lo tanto, en esta estructura es muy conveniente usar módulos bifaciales y hay otras estructuras que también son de un tipo parecido, cuando están ubicadas en lugares que se pueden cubrir por nieve, que también usan módulos bifaciales. Bueno, ahora habíamos dicho que los módulos suelen ser iguales. Y dijimos suelen porque hay casos en los que no. La firma Qcells desarrolló también módulos que son específicos para estructuras flotantes. Estos módulos tienen marcos de elastómero de polioolefina y ese material
hace que sea mucho más resistente a la humedad. Entonces va a ser mucho más amigable al agua y va a aumentar también su vida útil al estar en un terreno de Claro, agua. eso te iba a preguntar. El módulo, si pusiéramos un módulo normal, mismo lo que te podrías poner para tu casa, lo pusiéramos en una instalación de estas, su vida útil sería un poco inferior por esa humedad y otros factores. ¿Se vería Claro, podría afectado? llegar a hacerlo. Podría llegar a hacerlo en caso de que el agua sea Salina. solamente agua dulce, que Ah. tenga pocas olas y poca salinidad, no va a pasar nada. Algo que lo podría llegar a afectar mucho sería la salinidad. Pero sí, por la cuestión de humedad, podría llegar a reducir un poco su vida útil. Por eso se hicieron módulos que son específicos para instalaciones fotovoltaicas flotantes. Sin embargo, a la fecha de hoy, la gran mayoría de las instalaciones tienen módulos convencionales. Y bueno, otro dato importante para el que quiere llevar a cabo una inversión en una instalación fotovoltaica flotante es que todas las plantas que se instalaron hasta la fecha están actualmente en funcionamiento. No hay ninguna que haya terminado su vida útil, no hay ninguna que haya dejado de estar en uso. Así que eso es un datazo. Bueno, por último, también hablando de la parte fotovoltaica, vamos a dividir esto en parte fotovoltaica y parte flotante, que la parte flotante sería lo nuevo, vamos a hablar de los inversores. Los inversores son lo mismo que en las instalaciones fotovoltaicas convencionales, lo único que tenemos dos tipos de layout para la cuestión de los inversores. Una sería instalar dos offshore y la otra sería instalar dos onshore. Para el caso de los inversores que están flotando, como vemos ahí en esa imagen, tenemos una ventaja sobre los que están en tierra. O sea que lo que conviene es instalar en agua. ¿Y cuál es esa ventaja? Que transportar la corriente continua que sale de los módulos fotovoltaicos me resulta más caro que transportar la corriente alterna que sale del inversor. Por lo tanto, el transporte hasta orilla me va a resultar más económico si al inversor lo instalo sobre el agua. Bueno, ahora pasamos a lo que es el sistema flotante, a lo que es la parte nueva de estos sistemas. Y empezamos hablando un poco del material. Ya habíamos mencionado que el material ideal para hacerlo es el polietileno de alta densidad. En muchos casos, el material que se usa también es polímero reforzado de fibra de vidrio, que es un material con propiedades muy similares. Se descubrió a partir de un estudio que el polietileno de alta densidad era más aislante, tenía mejores propiedades aislantes y que era más amigable al medio ambiente, aunque los dos, o sea, ninguno de los dos contaminaría el agua. Así que se pueden usar cualquiera de los dos. Después pasamos un poco a lo que es también la cuestión de color. Muchos se preguntan, ¿cuál es el color que tienen que realizar? Que tienen que tener los sistemas fotovoltaicos flotantes, los flotadores. Y lo que conviene es que sea un color absorbente, que puede ser azul, que puede ser negro, pero que sea un color que me absorba la irradiación, así el sistema es más aislante y tanto con el material como con el color puedo aprovechar al máximo la propiedad de reducción de la evaporación. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que hay flotadores primarios y flotadores secundarios. Ahí en la primera imagen que pusimos, que la del sistema azul, que es un sistema de EasyGener, con un ángulo de 5 grados, con flotadores EasyFloating 4.0, vemos que hay espacios entre los módulos y entre una fila de módulos y otra fila de módulos. Esos espacios sirven para hacer la caminería y el mantenimiento de los módulos fotovoltaicos. Bueno, esos flotadores se consideran flotadores secundarios, los flotadores por los cuales se hace la caminería, y los flotadores en los cuales se montan los sistemas fotovoltaicos, en los cuales se instalan los módulos, son los flotadores primarios. Justo eso, nada, subí, no sé si ha sido hoy o ayer, subimos un vídeo Sí, donde la vi en dejábamos, el. claro, ahí está la respuesta. Muy bueno. Buenísimo. En algunos casos los flotadores secundarios y los flotadores primarios pueden ser iguales, en otros casos son flotadores diferentes, con propiedades, con diseños diferentes. Bueno, pasando un poco a distintos diseños de sistemas flotadores, tenemos por ejemplo el caso que habíamos mencionado recién, donde los módulos fotovoltaicos se instalan sobre el flotador primario. Pero no siempre es así. En muchos casos, como en la imagen que está abajo, lo que se instala sobre el flotador primario es un tubo cuadrado de aluminio y es el tubo cuadrado de aluminio el que sostiene al módulo. En ese caso, tenemos varias ventajas, como por ejemplo, el sistema va a ser más liviano, va a pesar menos, además me va a reducir los costos del sistema en general
Y me va a reducir también los costos de transporte, me va a reducir costos de instalación y costos de logística. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos? ¿Cuál es la desventaja que tenemos con este problema? Con este tipo de instalación. Bueno, pensemos que la evaporación se reduce en un 80% gracias al material de que están hechos los flotadores. En este caso, los flotadores no están cubriendo toda la superficie. Entonces, el caudal evaporado va a ser mayor. Vamos a tener una menor reducción de la evaporación. Bueno, en el caso de la figura de la derecha, el caso de abajo es un sistema G5 de Mivet Energy, el de la derecha es un sistema de Zimmermann Floating, que también es un sistema mediante tubos de aluminio, que en este caso una propiedad que tengo es el ángulo dual. El ángulo dual es que tenemos los módulos no solamente instalados, no solamente inclinados hacia un lado, sino inclinados hacia ambos lados. Esto me reduce el espacio necesario para mi instalación fotovoltaica. Pero el hecho de estar inclinado hacia los dos lados va a significar que la irradiación debería llegar lo más de arriba posible. Por lo tanto, va a ser algo, una instalación que va a ser buena para lugares que están cerca de la línea del Ecuador. Lo mismo que los sistemas que tienen poco ángulo. Al estar sobre la línea del Ecuador, me va a servir más lo que es el ángulo dual, porque estaría recibiendo la irradiación desde arriba. Bueno, en cuanto a ángulos, ya habíamos hablado un poco, hay ángulos fijos, hay ángulos móviles, y en cuanto a lo que es disposición, tenemos también distintos tipos de disposición, que pueden ser, por ejemplo, dos en fila, cuatro en fila. Eso me va a cambiar también la cantidad total de flotadores que voy a necesitar para mi instalación, por lo tanto, me va a reducir o aumentar el costo de instalación. Y bueno, esos tipos de disposición también a nivel me francés, sirven. Una duda, a nivel de coste de estructura, comparar una estructura en terreno con comprar una estructura sobre el agua con flotadores, sí. ¿Es más barato flotadores que...? Ahora pasamos a la parte de costos, vale, porque hay un par de cosas. Dale, vale, eso. Sí, te dejo ahí con eso. Bueno, después en cuanto a lo que es disposiciones, tenemos distintos tipos de posición, como dos por fila, cuatro por fila, y además también podemos reducir la cantidad de flotadores secundarios y por lo tanto el coste total de instalación, separando los flotadores secundarios y que no sea una caminería continua, sino que haya como saltos donde no hay flotadores secundarios instalados. Hay instalaciones que son así y de esa manera me reduce también el peso total, el costo total y el costo de transporte. Bueno, y por último, para hablar un poco de lo que son los sistemas flotantes, la parte de los flotadores, hay dos tipos de sistema o de tecnologías que se le pueden agregar a los sistemas. Una es el paso de aire, la otra es el paso de agua. Y generalmente cuando se agrega el paso de aire y el paso de agua, el paso de aire ya lo había mencionado cuando mencioné el aumento del rendimiento energético. Las dos principales ventajas que tienen es que el paso de aire sirve para condiciones o para zonas donde puede haber vientos extremos o una condición inesperada de un viento fuerte. Y el paso de agua sirve para lugares donde suele haber crecidas. Es decir, podemos contradecir o podemos resistir a los fuertes vientos y a las crecidas con este tipo de sistemas. Generalmente cuando se instala una instalación con este tipo de flotadores, que son flotadores muy particulares, otra cosa que además se agrega son dispositivos que bueno, una marca que crea esos dispositivos aireadores es Aquago. Son dispositivos que además de tener aireadores que me ventilan el sistema y por lo tanto el sistema está constantemente ventilado, también me crea corrientes de agua. Es un dispositivo eléctrico alimentado por energía solar que a su vez, mientras me está ventilando el sistema, además me crea corrientes de agua. Por lo tanto, al ventilar el sistema, me reduce la temperatura de operación o el sistema está mejor ventilado. Y al crear corrientes de agua, el sistema va a estar más estable, va a estar mejor continuamente porque siempre tiene corriente circulando por él y entonces el sistema se va a sentir como mejor y va a ser más efectivo cuando venga una crecida. Bueno, el caso del sistema de amarre, que sería lo que falta en cuanto al equipamiento, hay distintos tipos de sistemas de amarre, se pueden dividir en dos clasificaciones, una sería a fondo o a orilla, la otra sería mediante pesos muertos o muertos de hormigón, o mediante
atornillamiento. Acá vemos, por ejemplo, en la figura de la izquierda, dos sistemas de amarre a fondo. Uno está mediante muerto de hormigón, el otro mediante atornillamiento. Después también hay un sistema mediante que sería orilla en vez de a fondo. Y bueno, en la figura de la derecha vemos un sistema a fondo con muerto de hormigón, un sistema orilla atornillado y un sistema por pilares, que ese sistema se movería dependiendo la variación del nivel. Es un sistema que sirve mucho para lugares donde varía el nivel, pero sirve para instalaciones de pequeña escala, porque si no podría resultar muy costoso y en el caso contrario resulta la variable más económica, en el caso de instalaciones muy chicas, para muy pequeña escala, sería como una especie de muelle. En el caso de los diques, en el caso de, dijimos que íbamos a hablar sobre la cuestión de variación de nivel, habíamos dicho que podía llegar a ser un problema la corriente, que podría llegar a ser un problema la salinidad, el viento, las olas, pero dijimos que la variación de nivel no. Y es que el caso de la variación de nivel ya está muy estudiado y en diques o en reservorios donde tenemos mucha variación de nivel, lo que conviene es usar siempre un sistema de amarre a fondo. Sí existen sistemas de amarre a orilla en reservorios que tienen mucha variación de nivel, como es el caso, por ejemplo, de las tórtolas en Chile, pero tiene dos problemas. Uno es el desgaste que puede llegar a tener por el contacto y el otro es la posibilidad de vandalismo, que haya alguien que corte el sistema de amarre solamente por el hecho de verla o por el hecho de hacer una maldad. El vandalismo es algo que hay que tener siempre presente porque es real que pasa. Un tipo de sistema de amarre a fondo es el caso de las boyas, en el cual voy a manejar la cuestión de la variación de nivel, porque si tengo un nivel que no es el máximo, la boya va a tender a flotar, que es el que vemos abajo de la izquierda, ¿no? La boya va a tender a flotar y entonces me va a tensar mi cuerda. En el caso de que el nivel suba al máximo, la boya va a quedar hundida en el agua y lo que va a tensar la cuerda va a ser el sistema flotante. Por lo tanto, es una manera de mejorar el sistema de amarre. Sin embargo, hay distintos tipos de sistema de amarre para variación de nivel. Uno es que la cuerda, cuando el sistema esté, cuando el nivel esté más bajo, cuando el nivel no esté al máximo, esté más suelta y que esté tensa solamente cuando el sistema esté en el máximo nivel. Ese tipo de estructura me podría llegar a traer inconvenientes en lugares que están cerca de una orilla, porque si bien no tendría inconvenientes con la cuestión de variación de nivel, con la variación en altura, sí podría llegar a tener inconvenientes con el movimiento en la superficie, es decir, cuando tenemos un fuerte viento, porque la cuerda en ese caso no estaría totalmente tensa. Por lo tanto, se suele usar en instalaciones que están más en el medio de un reservorio. En la mayoría de las instalaciones con variación de nivel, los dos métodos más efectivos o mejores para lo que es un amarre a fondo son el sistema flexible o el elástico, que es el C-Flex, o el sistema regulable. El sistema regulable es siempre atornillado, es el más costoso de todos, y la cuerda va a cambiar su nivel, la cuerda va a cambiar su longitud total a medida que cambia la variación de nivel. En el caso de C-Flex, es un sistema que es elástico y que siempre va a estar totalmente tenso y puede resultar el más óptimo para el caso de tanto de variación de nivel como de fuertes vientos o movimiento de las olas para no cambiar mi ubicación exacta de la instalación o el ángulo azimutal. A su vez, otra pregunta que muchos se suelen hacer, que aprovecho que está la imagen ahí para mencionarla, es la cuestión de si los sistemas se amarran solamente a las fronteras de mi sistema, las fronteras de toda mi planta fotovoltaica, o si tienen el amarre también entre flotadores. Bueno, la realidad es que existen los dos tipos de sistemas, y eso depende mucho de la variación de olas, de la altura de olas que pueda llegar a haber. Bueno, ese que vemos en la foto es un sistema C-Flex, un sistema elástico. Y ahí vemos cuál es la diferencia entre un sistema elástico y un sistema no elástico en cuanto a los esfuerzos mecánicos pico que pueden llegar a existir en la variación de nivel. Bueno, siguiendo un poco con el tema del equipamiento, pasamos al tema de los cables y de otros accesorios que podría llegar a tener. Los cables generalmente son flotantes, están sobre un tubo flotante que puede ser de plástico corrugado y están flotando sobre flotadores de cables o sobre flotadores secundarios como vemos en la figura de la derecha. En la figura de la izquierda vemos flotadores de cables normales.
Lo que vemos ahí en la figura de abajo es una bola tensora. Esa bola tensora sirve también para contrarrestar esfuerzos mecánicos cuando podemos llegar a tener una variación brusca de nivel. Eso sería para, por ejemplo, para embalses que tienen como actividad la regulación de caudal. Bueno, en ese caso las bolas tensoras me sirven para lo que es, para contrarrestar un esfuerzo mecánico que puede ser contraproducente. Bueno, ahora pasamos a la parte de mantenimiento y después vamos a tocar lo de costos y vamos a contestar lo que había preguntado recién Borja. El mantenimiento, algunas cosas que tenemos que tener muy en cuenta es primero el acceso. El acceso puede ser mediante plataforma o mediante barcos. Yo recomendaría mediante barcos porque, o mediante buques, porque la plataforma también tiene esta cuestión de poder tener que competir con el vandalismo, ya que mucha gente podría entrar y caminar sobre los módulos fotovoltaicos o incluso intentar robarlos. Así que, bueno, hay que tener en cuenta esas cosas durante bueno, el ahí microciclo. Siempre se puede poner un vallado alrededor de la zona del embalse, ¿no? Entiendo. También sí. Pero... Sí, existen de ambas maneras. La mayoría hoy son mediante buques, pero también es común ver instalaciones con plataforma. Bueno, después, otra cosa que hay que tener en cuenta en el mantenimiento es que el sistema de amarre es acuático. Por lo tanto, por ejemplo, si tengo una instalación como la más compleja, que sería la de el amarre regulable atornillado a fondo, probablemente tenga que necesitar operadores de mantenimiento que además sepan actividades de buceo. Bueno, por eso necesito un personal meramente capacitado, además también para trabajar en contacto con electricidad y cerca del agua. Bueno, también tenemos una mayor complejidad de recambio de piezas, principalmente cuando hablamos del sistema de amarre. Por lo tanto, si comparamos, el mantenimiento resulta más difícil en cuanto a la realización que en una instalación fotovoltaica en tierra. Sin embargo, habíamos dicho que necesitamos mucho menos mantenimiento y además necesitamos mucho menos limpieza. La limpieza solamente la necesitamos para casos de periodicidad, digamos, como para limpiar, pero si tenemos un buen sistema repelente de aves, que las aves podrían llegar a representar un problema, que ahora lo vamos a mencionar cuando hablemos de riesgos, no vamos a necesitar hacer tanta limpieza ni tanto mantenimiento. Eso nos reduce muchísimo los costos de operación y mantenimiento. Y bueno, esa menor necesidad de limpieza y de mantenimiento es algo también fundamental para estudiar la vida de esta instalación fotovoltaica. La limpieza se hace mediante robots, como por ejemplo el que vemos ahí en la foto, que es de la firma SolarClino. Hay también productos químicos para limpiar los paneles específicamente fotovoltaicos flotantes, que no afectan la integridad del agua, pero en la mayoría de los casos se hacen con el mismo agua que tiene el reservorio o en seco. Eso es algo también que hay que tener muy en cuenta cuando evaluamos la instalación fotovoltaica. ¿Por qué? Porque en una instalación fotovoltaica en tierra, nosotros gastamos mucha agua para limpiar los paneles. Y el agua que gastamos ahí es agua que no vamos a reutilizar, que estamos perdiendo. En el caso de las instalaciones flotantes, el agua que utilizamos para la limpieza de paneles, que a su vez es menos porque tenemos menor cantidad de limpieza, es agua que va a volver al reservorio. Por lo tanto, es agua que no estamos perdiendo. Bueno, ahora sí, pasamos a la cuestión de costos. Cuando hablamos de costos, lo que tenemos que tener en cuenta para comparar una instalación con otra, como en este caso la fotovoltaica en tierra con la fotovoltaica en agua, es un indicador que es el Levelized Cost of Energy, el LCOE, que resulta como el mejor indicador para comparar diferentes tecnologías. Es algo que tiene en cuenta. Bueno, seguramente Borja lo sabrá explicar mejor que yo, pero tiene en cuenta, entre otras cosas, inflación, tiene en cuenta energía generada, tiene en cuenta costo de instalación, tiene en cuenta costo de operación y mantenimiento, y resulta como un muy buen indicador para poder comparar una tecnología con otra. Bueno, si vemos el LCOE, resulta que es muy similar. Es casi igual en una fotovoltaica flotante que en una fotovoltaica en tierra. Hay instalaciones flotantes que resultan más económicas que en tierra, instalaciones en tierra que por ahí resultan más económicas que flotante, pero suele ser muy similar. Si pasamos, sí hay una diferencia en lo que es el costo de instalación inicial. Y eso se debe a que los sistemas flotantes tienen estructuras nuevas, como es el caso de los flotadores y los sistemas de amarre, tienen la estructura flotante. Entonces, eso me genera una diferencia en cuanto a lo que es el costo de instalación inicial. Estamos hablando, en cuanto a costos específicos, la estructura flotante solamente está costando aproximadamente 30 centavos de dólar por watt pico instalado,
En algunos casos se puede llegar a instalaciones muy básicas donde llegan incluso a 12 centavos de dólar por watt pico instalado, pero generalmente si querés tener una buena estructura y aprovechar todas las ventajas que tienen estos sistemas, te conviene una de 30 centavos de dólar. Creo que ahí también influye al final lo que tú comentabas, que cuando conforme esto vaya siendo más tendencia y vayamos entrando en una economía de escala y se empiecen a surgir muchos más fabricantes, haya mucha más competencia, comenzará a reducirse ese coste también de estructuras. Creo Claro, que ahí sí, va a ser correcto, obvio. importante. Y luego también hay otra. O sea, de momento a día de hoy, plantas fotovoltaicas sobre terreno, muchas plantas hablamos de cientos de megas. O sea, son plantas de 50 megas, 100 megas, 250. A día de hoy todavía las flotantes son más pequeñas. Viene, por ejemplo, la que comentabas de China, que va a ser de 2 gigas. Conforme vayan entrando este tipo de plantas mucho más grandes, los costes, el costes totales de instalación, se reducirán. También No, sí, en comentabas, cuanto a costo de José, instalación. una Mucho. José en eso, relacionado con esto, para aclararlo, que preguntaba Dale. CAPEX, OPEX y LCOE. LCOE es lo que comentaba Ramsés, que al final representa un poco cuál debe ser el coste del megavatio hora para rentabilizar la instalación en un periodo de vida útil determinado, que se termina para la planta. El CAPEX representa los costes iniciales de esa planta y el OPEX son los costes de operación y mantenimiento de la planta. Era únicamente un inciso para... Claro. Bueno, el CAPEX, el capital expense de las plantas fotovoltaicas flotantes, hoy en día ronda los 80, 90 centavos de dólar por watt pico instalado. Hay instalaciones que son mucho menores, pero bueno, también habría que ver las propiedades de esas instalaciones, pero en promedio son esas. Esos costos se pueden ver muy reducidos con distintas propiedades, como por ejemplo, si instalamos en una central hidroeléctrica y hacemos una central híbrida, vamos a reducir los costos de instalación. Si instalamos en un espejo de agua que sea más simple, que sea un reservorio bastante simple, también vamos a reducir los costos. Si instalamos una instalación muy grande, como bien decías recién, también va a ser una instalación que va a resultar mucho más económica en cuanto a watt pico. Pero bueno, los costos que rondan son esos. Y después está la cuestión de operación y mantenimiento. La operación y mantenimiento dijimos que por cuestiones de disminución de la temperatura de operación, además de que no tenemos presencia de polvo, presencia de tierra, vamos a tener mucha menos necesidad de realizar esa operación y mantenimiento. Por lo tanto, los costos se van a ver muy reducidos. Va a resultar mucho más económico en una instalación flotante que en una instalación en tierra. Y además tenemos que considerar que a misma cantidad de paneles generamos 15% más de energía. Por lo tanto, nos termina resultando más barato considerando eso una instalación flotante que una instalación en tierra. En cuanto a lo que es el terreno, la superficie que abarca, ronda aproximadamente 0,9 hectáreas por megawatt pico instalado. Bueno, pasamos a la parte de riesgos. En cuanto a lo que son riesgos, algunas cosas que hay que tener en cuenta son los grandes esfuerzos mecánicos debidos a crecidas o vientos, de los que ya hablamos, cómo contrarrestarlos. Los cambios de nivel, que también ya lo mencionamos cuando mencionamos los sistemas de amarre. Por otro lado, el riesgo eléctrico, que también ya lo mencionamos, por la dificultad de operación de estar trabajando en el agua en contacto con electricidad. Y por otro lado, también las sombras que pueden estar debidas a algas. Si bien los sistemas fotovoltaicos flotantes, al reducir la fotosíntesis, reducen el crecimiento de algas, hay zonas que hay muchísimas algas y eso me podría llegar a empezar a producir crecimiento sobre los módulos fotovoltaicos, como en la foto que vemos. Ahí entre la que está el oso hormiguero y las aves. Y eso también me podría llegar a representar un problema, donde, bueno, tendríamos que realizar más limpieza o también poder controlar el crecimiento de algas con algún Sí, pero bioquímico. bueno, yo creo que eso, si lo comparas con una instalación sobre terreno, el riesgo es mucho menor. O sea, tú te vas a una instalación, por Sí. ejemplo, fotovoltaica en Reino Unido, y claro, ahí el césped va creciendo de una manera rapidísima. Entonces, y las plantas y el resto. O sea, el crecimiento es mucho más rápido, seguramente, que el de las algas. Con lo cual, es un Sí. riesgo, pero si lo comparamos con una instalación típica sobre terreno, seguramente pueda ser incluso un riesgo menor. No No, siempre, porque sí. dependerá de la localización y todo, pero bueno, puedo comentar eso. Y bueno, y por último, las aves. Las aves sí generan un problema que muchas veces es imprevisto, muchas veces no se tiene en cuenta y termina siendo un problema real porque tenés que estar limpiando todo el tiempo los paneles. Bueno, en ese caso lo que se recomienda es un repelente ultrasónico o alguna barrera para que las aves no estén. O mismo un cuidador para ahuyentar a las aves Sí. y que, bueno, que se dedique específicamente a eso. Bueno, habían preguntado también ahí
en la página de Instagram de Bisolar sobre la cuestión de huracanes y tifones. Hubo un caso particular donde hubo un tifón y fue precisamente en la primera planta que habíamos mostrado cuando hablamos de la hibridización con otras tecnologías, que era la planta de Chiba en Japón, de 13 megawatts, donde, bueno, hubo un tifón y terminó así la planta. Así que, en cuanto a lo que es tifones, puede ser algo impredecible y que me termina destruyendo la planta. La planta después sí, se reconstruyó, tardó al final, 2 días para reconstruirse. Al final son riesgos de causa mayor. Esto pasa igual, sí, independientemente, sea en el terreno o sea sobre agua. En tornado en el terreno, claro, también se te van los módulos. Claro, igual, como dato, los que instalaron la planta no se arrepintieron porque después la planta se volvió a instalar 2 días después. En dos días ya estaba funcionando de vuelta esa planta, así que... No, rápidos. Sí. Bueno, y ya vimos riesgos, costos, mantenimiento, un poco lo que es el recurso global que hoy en día. Vamos a hablar un poco de los desafíos a futuro y después vamos a ir a casos específicos de Argentina y España. Bueno, en cuanto a desafíos a futuro, habíamos hablado de lo que es el efecto del cooling. El cooling es la irrigación de los módulos fotovoltaicos a partir de un dispositivo que puede estar alimentado también por energía solar, en el cual esto me aumenta el rendimiento. Bueno, habíamos dicho que el cooling en los sistemas fotovoltaicos flotantes era natural. Se hacía naturalmente por el efecto de rocío que producía el agua donde estaban ubicados los sistemas fotovoltaicos flotantes. Ahora, ¿también podés agregar un sistema de riego? Sí, también podés. En este caso también se hace, por ejemplo. Y eso me aumenta todavía más el rendimiento. Otra cosa que me aumenta el rendimiento, al igual que en los sistemas terrestres, es el tracking, son los seguidores solares. En el caso de las estructuras fotovoltaicas flotantes, los sistemas que tienen seguidores solares, generalmente es toda una estructura circular con un motor que el motor hace girar todo el sistema. O sea, no es distinto con lo que serían los seguidores solares en un sistema fotovoltaico en tierra. En este caso, lo que está girando es toda la estructura. Y bueno, y de esa forma gira sobre un mismo eje y sigue lo que es el sol. Interesante eso, es interesante. De esa manera, bueno, ahí tenemos dos ventajas más que me aumentarían todavía más el rendimiento. Ahí hubo un investigador italiano, Giuseppe Marco, que realizó una instalación propia, una instalación de muy baja potencia también para investigación, que es a la fecha la instalación con mayor aumento de rendimiento. Y tiene un aumento de rendimiento energético de casi un 19%. Esta instalación queda en Italia, el Averno, y se conoce no como Floating PV, sino como FTCC, que por sus siglas es Floating, Tracking, Cooling, que son las tres cosas que habíamos mencionado recién, flotante convencional, más sistema de seguidores solares, más refrigeración, y además Concentrating, porque tiene espejos y los espejos concentran la energía solar sobre los módulos fotovoltaicos. Bueno, esta es hoy en día la instalación fotovoltaica flotante funcionando con mayor aumento de rendimiento energético en todo el mundo. Está fuera de ser lo que es algo económicamente factible, ¿no? Pero para lo que es investigación está buenísimo. Bueno, ahora pasamos a un nuevo desafío. No vamos a centrarnos tanto en la generación, sino que vamos a centrarnos en ver si está la posibilidad de instalar en el mar. Dijimos que las olas eran un problema, dijimos que la corriente era un problema, dijimos que la salinidad era un problema. El viento también. Ahora, ¿se puede instalar en el mar? Bueno, hubo varios casos de proyectos piloto que probaron la posibilidad de instalar en el mar. El que vemos ahí a la izquierda abajo es una instalación que queda en Maldivas. Maldivas es un caso que hay que tener muy en cuenta. Es un país que tiene mucho en la mira lo que son las energías renovables y que de hecho tiene una estrategia de generar el 100% de su matriz con energías renovables. Porque es un país que precisamente se ve muy afectado con lo que es el cambio climático. Porque si las cosas no empiezan a cambiar un poco mundialmente, el país podría llegar a quedar bajo el nivel del mar de acá a 50 años. Entonces, es un país que lo tiene muy en cuenta y que trata de hacer todo lo que puede. Bueno, después hay otros sistemas también instalados que son dos proyectos pilotos sin conectar a la red, como el que vemos a la derecha que queda en el Mar del Norte, en las afueras de los Países Bajos. También hay otro en el Golfo Persa, cerca de las costas de Abu Dhabi, otro también en las cercanías a Dubái, otro en Noruega, son dos proyectos que están muy buenos. Pero los dos más importantes son uno que está en el Mar de Malta
y otro que está en Singapur. Vamos a mencionar primero el del Mar de Malta. Malta hizo un estudio de ver la factibilidad de instalar paneles fotovoltaicos flotantes en terrenos marítimos. Lo primero que vio era que se instalaban las estructuras fotovoltaicas flotantes convencionales, como se instalan en embalses, empezaba a tener problemas principalmente con la salinidad. De ahí empezaron a ver que también la cuestión de las olas tensaba muchísimo más de lo que se podía a los sistemas flotantes, a los sistemas de amarre, que si bien eran los mejores, no soportaban esos cambios bruscos de oleaje. Entonces, lo que terminaron concretando fue decir que los sistemas fotovoltaicos convencionales no eran efectivos para los territorios de mar. Entonces buscaron dos alternativas. Una de las alternativas que buscaron fue hacer esas instalaciones con amarres de cadena y sobre domos. Es decir, en este caso, el sistema flotante, el módulo solar, estaba instalado dentro de un domo y ese domo estaba amarrado al fondo del mar. En ese caso, no tenías la desventaja de que los flotadores estaban conectados entre sí, entonces el cambio de marea no era tanto una desventaja. Y si bien el domo te reducía un poco la llegada de la irradiación, resultaba bastante más efectivo que los sistemas fotovoltaicos convencionales. Y la otra solución que se le encontró fue hacer balsas también amarradas al suelo con sistemas de amarre. En este caso, el material de la balsa sería de polímero reforzado con fibra de vidrio. Y esas balsas funcionarían como un reemplazo de lo que sería una estructura, como un falso suelo para soportar a la estructura fotovoltaica. A la fecha, esas dos soluciones parecen bastante efectivas y, bueno, se siguen estudiando. La última central que les quería comentar que estaba en el mar es una central de 5 megawatts de capacidad que también es para investigación y desarrollo, está sobre la costa en Singapur y es una extensión de lo que es el Banco de Pruebas de Singapur. Bueno, ese sistema que vemos ahí en esa imagen es una instalación que se conoce como fotovoltaica flexible, es una instalación de muy pequeña escala, es móvil, se puede desamarrar y volver a amarrar todo el tiempo. Es de un grupo de ambientalistas de Canadá. Y bueno, si bien es una instalación de muy pequeña escala, es algo que también está bueno, es un sistema diferente a lo convencional que veníamos viendo y está bueno mencionarlo. Por último, habíamos hablado de que la Secretaría de Energía de Singapur dijo que el albedo del agua tenía propiedades por las cuales el agua terminaba absorbiendo más radiación de la que reflejaba. Bueno, a su vez, sabemos que en los primeros 5 centímetros de profundidad la radiación va a ser mayor y a medida que vayamos bajando, cada vez el agua va a ser más oscura, va a llegar menos la luz solar. Por lo tanto, los primeros 5 centímetros tienen como propiedades para tener buena irradiación solar y para tener al 100% la radiación directa que llegaba al agua que no reflejó, que absorbió. Por otro lado, esta propiedad de que el agua absorbe más energía que la que refleja, también nos da la posibilidad de absorber radiación difusa, que antes solamente estábamos usando por ahí radiación directa, y en este caso también vamos a tener radiación difusa absorbida por la superficie de agua. Por lo tanto, también se descubrió que si instalamos los módulos fotovoltaicos en los primeros 5 centímetros de superficie de agua, o sea, por debajo de la superficie, en los primeros 5 centímetros de profundidad, lo que vamos a tener va a ser un rendimiento todavía mucho mayor. Por un lado, por el ambiente frío que vamos a tener, el ambiente va a estar sumamente refrigerado, va a estar más refrigerado que, muchísimo más refrigerado que un ambiente flotante. Y por otro lado, va a llegar también, vamos a poder aprovechar la radiación difusa. De esta manera, se cree que a futuro podrían llegar a existir instalaciones fotovoltaicas sumergidas. Se conocen como SP2 por sus siglas en inglés, Submerged Photovoltaic Plants. Todavía es algo teórico, no hay ninguna instalación en el mundo de este tipo, pero es algo que está muy bueno como desafío y es algo que está muy bueno para que conozcan también. Bueno, pasamos al caso de particularidades tanto de Argentina como de España. Argentina es un país con una irradiación muy alta,
Tiene una irradiación promedio anual en el noroeste del país de 6 kWh por metro cuadrado. Esa sería una irradiación promedio diaria anual. Y bueno, esa irradiación es comparable solamente con lugares como el desierto de Atacama o el desierto del Sahara. Son los tres lugares con más irradiación en todo el mundo. A su vez, bueno, en el mes de enero, en esa zona se pueden llegar a obtener valores o a exceder valores de 7,5 kWh por metro cuadrado. Y además, la irradiación promedio esa de 6 kWh por metro cuadrado diaria la podés llegar a tener en todo el país durante el mes de enero. Por lo tanto, tiene una de las mejores irradiaciones del mundo. Eso está más que claro. Bueno, habíamos dicho que para ver si un lugar era bueno para instalar fotovoltaicas flotantes, necesitaba tener además buen recurso hídrico y si tenía problemas de sequía, mucho mejor porque esto ayudaba a combatir la sequía. Por lo tanto, ahí nos encontramos con dos provincias, que son la provincia de Mendoza y la provincia de Córdoba, que además de tener una excelente irradiación, tienen un muy buen recurso hídrico, tienen una muy buena cantidad de diques y además tienen problemas también con el recurso del agua. Durante los meses de sequía se evapora muchísimo esa agua. Por ejemplo, en el caso particular de Córdoba, en el Valle de Punilla, que es una zona muy grande de Córdoba, el año pasado, 2020, entre los meses de mayo y de octubre, no hubo un solo día de lluvia. En el caso de Mendoza, también lo mismo, tiene muchísimos problemas con el recurso hídrico y además tiene la posibilidad de combinar con el cultivo de uvas. Es una provincia que produce muchísimo vino y habíamos dicho que el vino es una de las industrias que más favorecidas se puede llegar a ver con el tema de la fotovoltaica flotante. Por lo tanto, es una oportunidad única para los que tengan privados, así que si alguno conoce a alguien que tenga una bodega en Mendoza, si hay alguien de Mendoza escuchando, conoce a alguien que tenga una bodega y diga, a veces critique que se le evapora el agua del reservorio o que la luz le cuesta muy cara, avísele que existe esto, a ver si se pone un poquito las pilas A ver si te con digo. esto. Bueno, en cuanto a lo que estamos trabajando actualmente, estamos viendo la factibilidad de traer a Argentina, específicamente a esas dos provincias, una instalación fotovoltaica flotante. Hicimos un estudio de factibilidad prácticamente total, en la que llegamos a que si solamente instalamos en 9 diques entre esas dos provincias, que serían, los voy a mencionar, si hay alguien de Argentina probablemente los conozca, dique San Roque, dique Cruz del Eje, dique El Cajón, embalse Río Tercero en la provincia de Córdoba y El Carrizal, Potrerillos, Los Reyunos, El Nihuil y Valle Grande en la provincia de Mendoza, solamente cubriendo esos 9 diques en el país, se generaría un 25% de la matriz energética total de Argentina. Solamente con esos 9 diques de instalación meramente flotante, no combinando con hidroeléctrica, solamente estudiando el recurso fotovoltaico flotante. Bueno, eso se debe a la gran irradiación que tenemos y el gran potencial. De hecho, con ese estudio llegamos a que Argentina, y específicamente la provincia de Mendoza y de Córdoba, son dos de los lugares más factibles del mundo para instalar instalaciones fotovoltaicas flotantes. Por ejemplo, en Brasil se hizo un estudio similar y se determinó que si se instalaban en todos los reservorios donde había embalses, sean hidroeléctricos o no, instalaciones fotovoltaicas flotantes, se podría llegar a obtener un 17% de la matriz total del país. Es muchísimo para un caso como Brasil, pero en Argentina todavía es mucho más. Bueno, hablando un poco de especificaciones, vimos que el Nihuil y el Cajón eran los dos diques con mayor factibilidad, ya que ambos se usan para irrigación. El Nihuil también se usa para regulación de caudal, además es una central hidroeléctrica. El problema que tiene el Nihuil comparado con el Cajón es que tiene una carga de nieve mayor, de 0,9 kN por metro cuadrado. Y eso puede resultar un inconveniente porque podría llegar a resultarme más costosa la instalación de flotadores por una cuestión de la flotabilidad de los flotadores y además del sistema de amarre. Pero bueno, el Cajón además es un embalse más simple que se usa para irrigación en una zona justamente está en el Valle de Punilla que les había mencionado. Pero ambos son lugares meramente factibles para instalar y nos gustaría que para mediados del año que viene esté la primera instalación en Argentina, la primera instalación piloto, y de ahí saltar a hacer una instalación ya de gran escala, una instalación de alta potencia, que podría ser también en alguno de esos lugares.
El lugar que ven abajo, ahí los lugares que ven son el Niwile, que está arriba a la izquierda, el Cajone, que está arriba a la derecha. El que está abajo a la izquierda es el dique Cruz del Eje. El dique Cruz del Eje también es una central hidroeléctrica, también queda en el Valle de Punilla, en una zona donde hay mucha sequía. Y también estudiamos qué pasaba si reemplazábamos la central hidroeléctrica con una instalación fotovoltaica flotante. Bueno, la conclusión que llegamos era que dos datos importantes a tener en cuenta de la instalación de Cruz del Eje son: la instalación hidroeléctrica tiene una capacidad de 1,2 megawatts. Y además el salto neto es de 36 metros cuadrados, de 36 metros. Teniendo en cuenta esas dos cosas, llegamos a la conclusión de que si reemplazábamos la instalación de 1,2 megawatts hidroeléctrica por una instalación fotovoltaica flotante que genere la misma energía, no que tenga la misma capacidad, pero sí que genere la misma energía, estaríamos ahorrando 4 millones y medio de litros de agua por año que se pierden en lo que es la generación. O sea, no se pierden, pero sí se usan para la generación hidroeléctrica y la podríamos usar, por ejemplo, para la irrigación de campos. Bueno, a su vez, otro dato también a tener en cuenta que está muy bueno, habíamos hablado de cubrir todos los diques. Generalmente las instalaciones fotovoltaicas no suelen cubrir todos los diques, de hecho suelen cubrir menos de un 10% y en la mayoría de los casos menos del 1%. Por ejemplo, la que vimos de Alto Rebagado, la que vimos de Bahía Sobradinho, cubren menos del 1% de lo que es el embalse. Hay casos en los que sí cubren mucho, pero piensen en el potencial que tiene, por ejemplo, Argentina. Estarías abasteciendo un 25% de la matriz energética del país. Por ejemplo, el caso de Anhui, que si bien habíamos criticado a Anhui por la cuestión de las mineras, Anhui es una provincia en China que tiene muchísima población y que tiene hoy en día 4 de las 10 instalaciones con mayor capacidad fotovoltaica flotantes en todo el mundo. La provincia de Anhui, si bien tiene una densidad poblacional muy alta, tiene la matriz energética casi al 100% abastecida con sistemas fotovoltaicos flotantes. Y eso, la verdad, que es un puntazo para China. Si bien hay que remarcar algunas cosas, otras cosas hay que reconocerlas. Y eso, la verdad, que está buenísimo. Bueno, pasamos al caso de España. En España tenemos varios sistemas ya instalados. La mayoría son de autoabastecimiento. En la mayoría de los casos son de bombeo solar, como todos los que vemos ahí en la imagen. Si, como bien se habrán dado cuenta, la mayoría de esos sistemas son muy similares en cuanto a la estructura. Eso es porque España tiene una ventaja muy importante en relación a otros países para instalar fotovoltaica flotante, y es que una de las principales marcas que proveen sistemas flotantes, que proveen los flotadores, tiene sede en España, y esa marca es EasyGener. Eso genera una ventaja muy importante para el país para poder apostar a esta tecnología. Unido con eso, justo que uno preguntaba marcas de flotadores, ¿podrías enumerar un par o dos o tres? EasyGener, que tiene sede en España, tenés Cieléter, que tiene sede en Francia, Sungrow en China, Nivet Energy también en China, Solaris Flow también en China. Perfecto, perfecto. Sí, tenés más. Sungrow es hoy la que tiene más capacidad instalada. Bueno, Qcells recién arranca, pero dentro de poco va a ser la líder a nivel mundial por la instalación que va a tener en Corea del Sur. Pero bueno, esas serían las más importantes. Bueno, esa instalación, por ejemplo, también es de EasyGener. Queda en Agost, en España, y tiene la particularidad de que es una de las primeras instalaciones del mundo. Esa instalación se instaló en 2009 y, bueno, a la fecha sigue funcionando a la perfección, así que eso también nos da datos de que esta tecnología es una tecnología sumamente confiable. Bueno, por último, la última instalación que vamos a ver de lo que es autoabastecimiento es esta que queda en Mérida, que es la instalación más grande que hay hoy en España, que hay en una comunidad de regantes, es en un reservorio para irrigación. Y bueno, es una instalación que en principio se hizo de 500 kilowatt pico, pero se sigue en construcción, está funcionando actualmente, pero sigue en construcción y se espera, o sea, tienen la idea de que llegue a 2,5 megawatt de capacidad total. Bueno, ahora pasamos a esta instalación que les dije que les iba a nombrar otro banco de pruebas. Que seguramente hayan escuchado. Esta es una instalación que queda
en Sierra Brava, España, es una instalación conectada a la red, y al igual que el banco de pruebas que les había dicho de Singapur, esta instalación también sirve para la investigación de los distintos sistemas. Tiene distintos tipos de estructura, por lo que podrías estudiar los beneficios que tiene cada una de esas estructuras, distintos tipos de inclinación y distintos tipos de módulo. Por lo tanto, va a estudiar cuáles son las ventajas de cada uno de ellos y esos datos van a servir para futuras instalaciones y bueno, para el desarrollo también de futuros sistemas. Así que, bueno, ahí es otro plus también para España. Por último, otra cosa que hay que tener en cuenta también para el caso particular del país es la influencia que está teniendo Repsol en cuanto a las energías renovables. En los últimos meses, Repsol estuvo... invirtiendo mucha plata. Por ejemplo, hizo una instalación de 126 megawatts, que es la instalación Capa, es una instalación fotovoltaica en tierra, obvio. Después también la instalación Delta, que es una instalación eólica en Zaragoza. La instalación Valdesolar, que está actualmente en construcción, que va a ser más grande incluso que la instalación Capa. Y piensa hacer cuatro instalaciones más. Justo en esa de Valdesolar hemos estado trabajando, yo estoy ahí en Power Electronics, hemos estado trabajando en esa, en la de Valdesolar. Excelente. Bueno, y bueno, seguramente vos sabrás más que yo que Repsol está invirtiendo bastante plata en esto. Creo que piensa invertir 900 millones de euros, si no me equivoco, si no corregime. Y piensa hacer cuatro instalaciones más. Bueno, todo esto también, hay un proyecto que está en conjunto Repsol con Acciona, que se llama Ocean Hydrogen, Ocena Hydrogen. Y la idea es producir hidrógeno verde en 5 provincias diferentes de España. Bueno, el hidrógeno verde que justamente estas últimas semanas también estuvo en oído de todos acá en Argentina. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que en la instalación de ese proyecto que está en Cantabria, que va a ser Bahía 2, que bueno, todavía no se empezó a construir, pero se piensa invertir 4 millones y medio de euros para esa instalación, se piensa extraer o producir hidrógeno verde a partir de plantas solares fotovoltaicas flotantes y de centrales eólicas offshore. Bueno, un diseño sería el que está ahí en la imagen de abajo a la derecha. Así que, bueno, eso marca otra oportunidad también muy grande para lo que es la fotovoltaica flotante en España. Bueno, por otro lado, hay un caso más también de un proyecto que está también en... que se está también hablando y estudiando la factibilidad de empezar a construir, que sería una instalación similar a la que se ve ahí, no es la que se ve ahí, la que se ve ahí está en Noruega. Bueno, ese es otro proveedor, Ocean Sun. Y la instalación sería una instalación en las Islas Canarias, ubicada en territorio marítimo, que además tendría sistema de seguidores solares. Así que sería una instalación muy buena como para investigación y desarrollo. Bueno, ahora lo que nos podemos preguntar es ¿qué falta? ¿Qué falta para que estas instalaciones se empiecen a instalar a mayor escala? ¿Qué falta para que se empiece a invertir más, a confiar más? Y bueno, por ahí lo que está faltando es un poco, tanto en Argentina como en España, en términos generales hablo, aunque depende mucho también de las normativas del país, pero un poco más de seguridad en cuanto a lo que son concesiones, en cuanto a lo que son licitaciones, en cuanto a lo que son normativas, normas de seguridad, reglamentos o reglamentaciones, también autorizaciones y bueno, todo ese tipo de cosas que están más en el marco legal, que harían que sea mucho más fácil y mucho más confiable desarrollar una instalación fotovoltaica flotante. Pero en cuanto a lo que es la experiencia, ya nos dice que estas instalaciones son sumamente confiables, que tienen muchas ventajas sobre los sistemas fotovoltaicos en tierra y que conviene muchísimo instalar. Un dato a favor para España es que la vicepresidente Teresa Rivera hace un par de semanas, afirmó que la fotovoltaica flotante iba a estar en la agenda energética y iba a estar en el plan energético del país. Así que eso también es un dato muy a favor para esta tecnología en cuanto a lo que es el caso particular de España. Bueno. Hasta ahí estamos con lo que es la presentación. Ahora damos paso a las preguntas. Borja, si quieres hacer algún comentario. Sí, nada, ha sido, la verdad es que es súper interesante.
No conocía tanto de, yo por mi parte, no conocía tanto de esta tecnología. Es una aplicación que yo creo que va a tener mucho futuro y presente, que creo que ya está teniendo presente, como has mostrado. Y hay muchas ventajas que se desconocían y muchos inconvenientes que se podían llegar a tener y prejuicios hacia este tipo de tecnología y que creo que aquí han quedado totalmente desmentidos. Yo creo que muy buena la presentación. Y ahora vamos Gracias. a ir a las preguntas que he ido lanzando a la gente. Voy a ir un poco desde las últimas hacia la primera. Y ahora, si quieren ir lanzando más preguntas, vamos viéndolo. José Nelson Gubella comentaba: ¿En esta tecnología es viable el almacenamiento con baterías? Bueno, se podría hacer un banco de baterías, sería algo más complicado, pero tendría que ser primero una instalación de muy pequeña escala. Por las cuestiones de que no vas a hacer una planta fotovoltaica conectada a la red, o sea, tendría que ser algo Sí, sí, de sí. autoconsumo. Pero sí, al igual que una instalación off-grid, se podría hacer un banco de baterías. Luego, Paula comentaba creo que es sobre un informe que has comentado antes de los análisis de Argentina, dónde se puede ver y eso, y si hay algún paper o alguna información que se pueda. Sí, el informe es un. Presentamos un paper a partir de, bueno, del área de energías renovables de INTI, donde trabajo yo. Después de ese informe, que descubrimos que un 25% de la matriz energética podía ser abastecida con paneles fotovoltaicos flotantes. Brasil, a partir de ese informe, también lanzó uno que dice que el 17% de su matriz también puede ser abastecida con paneles fotovoltaicos flotantes. Si querés, el informe no está subido a internet. Si querés, mandame un mail y te lo paso. Ahí Pues está, mail, eso, Instagram. Paula, tienes ahí el Instagram y el correo de Ramses en pantalla. Si estás interesada sobre ese tema, puedes enviarle un correo y solicitarle la información. Luego, Jared Cortés comentaba que cuánto dinero tengo que invertir para instalar paneles solares para un pozo de agua. Pero creo que en este caso sería para bombeo solar, no sería para fotovoltaica flotante. Así que nada. Agustín Manu. Depende En un pozo de agua. siempre de la capacidad. Suponé que es más o menos 80 centavos de dólar por watt pico instalado, el costo de instalación inicial. Esa sería la inversión Sí, inicial. no, pero me Después. refiero desde el punto de vista que en un pozo, al final, espacio para instalar los paneles encima del agua no tienes, porque es un pozo. O sea, si es alrededor, sería para un bombeo solar. Donde pones una bomba dentro del pozo y la instalación fotovoltaica la pones fuera del pozo. Ah, no, en el caso de bombeo solar. Claro, eso sería otro tema, no, no te preocupes ahí. Sí. Otra pregunta, Agustín Mago nos comenta, ¿se debe tener alguna consideración adicional en la selección de los conductores del cableado en ese tipo de sistemas flotantes? Los cables son los mismos que en el sistema fotovoltaico que en una planta en tierra. Lo que sí tenés, vamos a volver a la. La filmina de equipamiento, lo que sí tenés es un enrutamiento. Lo que tenés que considerar es que el enrutamiento tiene que estar flotando para que los cables no entren adentro del agua, que si bien van a estar cubiertos, o sea, no van a tener contacto con el agua los cables, podría llegar a tener una ruptura en lo que es el sistema de enrutamiento y entonces ahí sí podría llegar a tener un problema. Pero el enrutamiento se hace generalmente con plástico corrugado, con tubos de plástico corrugado. Y además con flotadores, que son flotadores generalmente de tubo, como los que se ven ahí en la imagen de la izquierda. Los flotadores de tubo van marcando el camino de tu sistema de cables, o en este caso de tu sistema de tubos que salen a la periferia. Y en ese caso, bueno, en ningún momento vas a tener contacto con el agua, así que no vas a tener problema con eso. Otro ejemplo sería usar flotadores secundarios, que son los mismos que usás para caminería, para hacer flotar el tubo. Pero si no tenés problemas con el agua, digamos. Sí, yo creo que con esto queda claro. Luego, Grecia Valeria Ugarte comentaba: esta tecnología facilita todo el esquema de diseños de planta de tratamiento de aguas en poblaciones sin acceso a energía eléctrica en Sudamérica. ¿Cuánto es el precio por dólar de por megavatio instalado? Creo que lo has comentado antes por kilovatio, no sé si.
Sí, había comentado por vatio, Por tenemos que vatio. multiplicar por 1.000.000, sería Sí, exacto. aproximadamente 800 mil 800.000. dólares hacer una instalación de 1 megawatt. Perfecto. Luego, otro también de costes, que lo hemos comentado ya. Había otra de inclinación, que también luego lo hemos comentado. Otra de costes, de mantenimiento, que también lo hemos comentado. De impacto medioambiental, que también hemos estado comentándolo al principio. Vamos a ver las últimas. Si tenéis, ahora mismo que hemos acabado toda la presentación, si se han quedado puntos pendientes, dudas pendientes, podéis ir comentándolas por aquí por el chat y acabamos de lanzarle las preguntas a Ramsés. La verdad es que el webinar, desde mi perspectiva, muy interesante, ya te digo, porque me ha servido mucho a mí también y creo que aquí va a haber tema para luego sacar mucha más migaja y entrar mucho más en detalle en los distintos aspectos que hemos ido comentando. Sí. Paula Y va comentaba, a ¿se estar puede bueno ver? Por... para hacer publicaciones en la Sí. página de Instagram también. Sí. Paula, correcto. Coméntaselo a Ramsés. Luego comentaba José Nelson, por un tema de seguridad, ¿no crees que es importante la instalación de los inversores en tierra? ¿Qué opinas? Los inversores están flotando al igual que están flotando los módulos. Hasta ahora nunca hubo problemas de que un inversor se hunda. Sí podría llegar a generar un problema en el caso como el que vimos de la instalación en Chiva, en el que hubo un huracán, un tifón, en el cual podría llegarse a hundir en el agua. Puede llegar a ser un inconveniente, sí. Sería algo que habría que considerar. Pero si es en una zona donde no hay huracanes y tifones y es en un embalse donde no hay oleaje, generalmente no vas a tener esos inconvenientes, podría llegar a tener el inconveniente de una crecida, pero la crecida, como ya vimos, está dentro de las consideraciones, así que depende mucho de la zona, pero generalmente no habría inconveniente. Y a ver si veo algunas. A ver si alguno lanza más alguna pregunta o si no lo dejamos por aquí, que se ha extendido. Habíamos comentado de hacer una hora y llevamos casi dos. Pero yo creo que de lo interesante que ha sido, de lo interesante que ha sido el tema. Nada, chicos, los que quedáis ahora todavía por aquí por el chat. Acordaros de dejar un buen like. También comentaros que tenéis las redes de Ramsés justo aquí en la pantalla y que podéis contactar con nosotros, con él, hacernos llegar a nosotros las dudas y nosotros se las podemos preguntar o directamente a él lo que prefiráis. Espero que os haya podido gustar el webinar y eso, dejad un buen like y si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Un Sí, eso, saludo. cualquier duda, tienen mi mail ahí, mi Instagram ahí, así que pueden consultarme también por ahí o también consultarle de cualquier cosa que tenga que ver con fotovoltaica, también a Borja por el Instagram de BySolar o por el canal de YouTube. Perfecto. Quédate ahora, Ramsés, un segundo y ahora Vale. comento contigo. Nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el Chao, nos próximo. vemos. Hasta Gracias. luego.